Trabajadores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la saciedad. El bochinche de hoy en El Mañanero. Señores, los artistas dominicanos siguen escalando. La tiradera no dejó que habláramos de una canción que tiene Mozart La Para con Mike Bahía. Mike Bahía es uno de estos fenómenos de Spotify, de YouTube, que canta este reggae pop, popetón, como le dirían. Y está entonces la canción Mozart, Mike Bahía y un borico que se llama PJ Sinzuela, PJ Sinzuela. La canción está pero dura. La puse, está en mi Instagram, está en el Instagram del Mañanero. Así que vamos a darle play y vayan ahí al canal de Mike Bahía a darle el soporte. Exacto, a Mozart. Exacto, a darle su calor. Para que él siente el ki, porque siente el ki. Bien. Claro. Hay mensajes que se pueden entender fácil. Ajá. Pero hay otros como que uno no lo tiene claro. Confusas. ¿Eh? A ver. ¿Pasó? Está haciendo visita sorpresa a Hipólito Mejía. Oh, wow. Eso no es casual. No. Está haciendo visita sorpresa. Es un mensaje bien claro. Eso no es casual. Es un mensaje bien claro. ¿Cuál es el mensaje? Que él es parte de este gobierno. ¡Wow! ¿De cuál? ¿De este que está? De este que viene ahora. No, eso no es surprise. Ajá. No, eso no es surprise. ¿Y por qué él es parte de este gobierno? Él va a estar visitando gente. ¿Y por qué paliza? Porque se supone que se entiende. Exacto. No, lo de paliza sí se entiende. Ajá. Lo de Luis sí se entiende, claro. Ajá. Obvio, pero lo del no. Hipólito ha dicho que anda visitando a sus amigos. Sí. Ahora. Muy claro. Tú visitas a tus amigos, ¿qué tú estás diciendo? Ese amigo mío. Exacto. Públicamente estoy dando a entender que es amigo mío. No se puede tocar. Entonces, sabrás. Porque él no creo que esté visitando. Por visitar. El Clide pagó la luz. Y en medio, en medio del COVID. Sí, yo creo que ya está el día. Clide pagó la luz. Sí, él está el día. Es un acuerdo, ahí se llegó a un... Pero visitó al presidente. Visitó Clide. A la Clara, él visita a Clara. Sí. Y eso es un mensaje público. ¿Estoy visitando a quién? A mis amigos. Sí. Y si esos son amigos de él, pues bueno. No, pues acuérdate. Cualquier cosa. Aquí el enemigo de mi amigo es independiente. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, pero la justicia no tiene que ver con el revés. El enemigo de mi... Sí, claro. Al revés. Está visitando gente. El enemigo de mi amigo. Ay, no es mi amigo. Y el enemigo de mi enemigo también es mi amigo. Okay. Dijo Hipólito. Ay, Dios mío. Miren, porque es de otro que Hipólito no quiere saber. De Danilo sí. Es del otro. Pero que como el otro no tiene el poder, no tiene que visitarlo. No. Él está visitando a gente que tiene el poder. El otro tiene 8 fuera. Y contando. Y contando. Más 4. El 12. Otro es su enemigo. Y no te creas que los otros. Ese inofensivo. Sí. Los otros 4 tampoco estuvo dentro. Son 12. Y contando. Miren, lamentablemente se hizo viral ayer a nivel de Latinoamérica la recaída de Manny Manuel. Ay, wow, quien sí. Fue hospitalizado por recaída en el alcohol. Ya lo habíamos hablado eso antes. E incluso de este nuevo relanzamiento que había hecho Manny Manuel con concierto, espectáculo, vino aquí, hizo una gira de medio, Luisito presentaciones. Bien manejada por mi hermano Luisito. Claro, eso te iba a decir que tenemos un amigo un que amigo hizo que levantó lo indecible su por él. Exacto. Eso es cierto. Levantó y yo su incluso carrera. Cuando vi la información, lo primero fue que le tiré a Luisito para saber. Porque será tampoco cierto, tú vas, será ¿verdad? Cierto, un amigo tú le consultas. Dime esta información. No me pude comunicar con él, pero después he visto que incluso en algunos portales ha salido que el mismo Luisín, según dice la nota del portal, el mismo Luisín ha ratificado que lamentablemente fue a una diligencia personal a Puerto Rico y ahí dijo, bueno, no COVID, papi, pero sí alcohol. Popiti. Ándala. Lamentablemente. Porque él estaba aquí y mientras estaba aquí. No, él estaba en Virginia. Mientras estaba ahí lo tenían controlado. Luis lo tiene una casa vigilada. Bajo con control. Él. Déjame llegar a Puerto Rico que tengo una diligencia personal. Qué y allá recayó. Ya, allá se aplomó. Ay, eso traguito de Puerto Rico. No, no, y es una enfermedad terrible. Eso poquito. Alcoholismo. Ay, sí, qué pena. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos casos. ¿Cómo que? En la República Dominicana. Sí, por supuesto, tenemos casos en la República. Y que recaen. La infidelidad no entra como enfermedad, pero destruye tanto como el alcohol. Bueno, sí hay algunos enfermos. Y recaen más, Y ahí si hay enfermo la infidelidad. Es más peligroso porque es más enfermo. Y gente recaída. Mucha. Pero yo lo puedo ayudar.
Yo lo puedo ayudar. Al alcoholismo. ¿Eh? Al que sufre de alcoholismo. No, pues yo no tomo. Yo no, yo por no, eso. Pero yo no sé. Yo no soy médico. A eso que tú puedes ayudar. Philly tiene una noticia. Miren, ustedes saben que Ozuna ha dicho en un post, la mujer más bella del mundo, wow, bailando el jitro amarillo, qué bien. Nash, la abogada, se refirió a ella. Uh-huh. Pero entonces las otras tres que están también bailando, está Chelsea, está Jessica Pereira y está... ¿Van Karolina a discutir Aquino. Las otras tres? No, no, esas no discutieron tampoco, quedaron calladas. Pero el que salió fue... ¿Quién? Ronnie. No, no. Ronnie dijo que... Es porque no lo menciona. Señores, no sean presa de la publicidad. No, por favor. Entonces es publicidad. No, no, porque... Cuídate de eso. No, porque la gente... Oigan esto. Sí, sí, pero, a pero falta Ronnie de música, dijera, sonido. Sí, pero... No, porque... A falta de música, sonido. Quizá lo traicionó el subconsciente, Ozuna. No, hombre, sí. No. Porque no, 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 para tú elige una y obviamente la gente va a crear el morbo. Y expresó su gusto. Eso, expresó su gusto. Expresó su gusto. Sí, claro, pero no, Ozuna, no somos de esa línea. No. Adelante. Obvio, pero no. Él no hizo nada malo. Él dijo, no. La mujer más bonita es la bonita del mundo. Además, la es verdad que Nancy es una mujer muy bella. Sí, claro. Sí, pero no es la más bonita del resto del mundo. Pero no, si para él lo para es. Él, pero para él lo es. Que para él. Hasta para su esposa puede ser la más bonita. Yo no sé si a Ozuna que él está celando. Porque claro, no. Oye, bien. Puede que la mujer de Ozuna piense que ella es la más bonita del mundo. Oigan bien. Son solamente tres mujeres las escogidas. Ay. Por Dios. Porque ya por la marca. Todos los otros son agregados. O escúchenme a mí, ajá, que tengo los datos porque ustedes saben que yo tengo... ¿Ronnie agregado? No, claro que sí. Mami Jordan agregada. Claro que sí. ¿Tú sabes que eso está pasando como la vez? Nashla, ajá. Caroline y Chelsea. Ah, lo otro ¿y es... ¿Y por qué? Lo otro son ellas tres las escogí. Lo otro es a los Focke Music. Los otros son... ¿Y por qué Jessica tiene el cosita? La porque no, el bultico te lo puede comprar también. No, no, no. Ah, que, se consigue. Y se que a los Focke es socio de... Claro. Es pana de Ozuna, sí, ¿entiendes? Y le ha trabajado, y Melvin también le trabaja en impulsarle la canción. Eso me acuerda cuando... ¿Tú te acuerdas? Nosotros le hemos puesto cuatro veces aquí. Ya porque sé, ya yo sé quién Ozuna es la próxima persona. ¿Quiénes son las dos próximas personas en bailar el distro amarillo? Ah, yo también. Tengo la Kisti. La ñata. Sí. ¿Tú sabes que eso está pertenecen pasando? A los Focke Records. A los Focke Records. Eso pasa como la vez de Yo Nado con Marcos, ¿te acuerdas? Sí. Entonces mucha gente se guillaba y mucha se mucha gente se monta, pero no está mal. Pero algo no decía, yo ando con narcos. Yo ando con narcos, sí, yo ando con narcos. Y lo bueno es que lo que Ozuna gane, se reparten aquí en el país. Sí, toca, toca. ¿Cómo así? Ozuna tiene inversión aquí. Sí. Tiene familia aquí. Tiene amigos aquí. Tiene amigos aquí. Hace cine aquí. Ay, sí, y sí. Promociona su música aquí. A mí no, ay, me sí, toca sí. Nada, no me importa. A mí no sí. Me da. ¿Eh? Ahí faltó algo en el aquí faltó él algo. Quiere decir otra cosa, pero quiere que se filtre. Ensalada. No, no, sí, no, sí. No, hay, no, que no. Él quiere que se lo pregunte. Lo que pasa es que lo de Ozuna gana, se reparte aquí. Sí, tiene familia aquí, tiene familia aquí también. A los Focke y Melvin trabajan con Ozuna directo. Exacto. Y si, sí. Y si Melvin toca. Todos tocamos. Melvin. Además, Melvin, sí. Hace películas con Caribbean. Como sí. Debe ser. Está bien, tú nuestra sí. Casa. Ahí sí. Mi familia. Sí. Yo sí soy Caribbean. Sí, sí, y yo también. Ay, espérate. Caribbean. ¿Qué pasó? Espérate. Mire, lamentablemente continúa la novela, por decirlo de alguna forma, de Julio Clemente y su expareja, donde él ahora dice que teme por su vida. O sea, públicamente. Ay, mamacita. Sí. Él grabó una conversación con ella vía telefónica, donde ella le está diciendo que no te apures, que tú vas a ver, que tú vas a ver, pero ya deje eso así. O sea, como que él trata de mediar y él le dice, pues tú me estás amenazando y así tú vas a ver quién soy yo. Entonces él dice públicamente que cualquier cosa, él teme por su qué vida. Vaina. Yo lo que todavía no acabo de entender es qué esperan las autoridades para proceder. Porque lo que hay que evitar son desgracias, tanto del hombre para la mujer como de la mujer para el hombre. Yo no entiendo. Entonces, es muy injusto ese trato que se le ha dado sí, a sí, ese inverso, si te hago yo el cuento. Por eso tuviera Julio Clemente. Ha sido injusto, realmente. Yo siento que la justicia injusto. No ha actuado con mira, qué un caso raro, público. Exactamente. Un caso público. O sea, público. Eso, sí. Aquí no hay nadie en este país que no sepa lo no, que está pasando. No, y con pruebas, porque él tiene la prueba de ella delinqueando, o sea, haciéndole daño a sus vehículos, a sus cosas. Tiene pruebas también de audio y todo. De video, donde ella le dice, tú me vas a pagar. Y un proceso ya iniciado, que ya Julio fue a la fiscalía, que ya tiene orden de alejamiento. Correcto. Que ya él tiene pruebas de que ella violentó correcto. Ese acuerdo. Entonces, automáticamente con la orden de alejamiento, usted incumple y está a una distancia que no es la prudente, automáticamente usted va preso. Y a mí me extraña con Jenny Berenice. Es que Jenny Berenice es no. Que está, es que ya no te voy a decir, cobardes, le voy dale, a decir. Dale, adelante. Jenny Berenice dijo
que es improcedente, indecente, los ascensos recientes que ha hecho el presidente. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Aguántese. Él tiene un punto ahí, sí. Pero estamos hablando de ese hombre. Está hablando un hombre. Y él es otro hombre. Cuando habla un hombre, el ratón vuelve a su cueva. Respétame. Cuando habla un hombre, el ratón se esconde en su cueva. ¿Dónde trabajaba antes de venir aquí? ¿Dónde trabajaba la voz de ratón? Él era control master. No, Radio Ratón Dominicano. No. Radio Ratón Dominicano. ¿Alguien quiere nombrar a Miguel Ortega, verdad? Todavía, pero yo creo que sí. Dije el seguro director de Radio Televisión Dominicana, Miguel. Te fijas todo de Jenny Berenice. Ahora va a cambiar. A Mauri de cultura, de sí, cultura, sí. Ya lo tengo el dato yo. Dice que Pinky estaba por allá por la zona. Se le está haciendo una campaña sabrosa a Mauri. Pero a Mauri le está haciendo una campaña sabrosa para qué. Que Pinky se reunió con el hombre. No importa. El que se fajó ahí se llama Mauri Sánchez. Víctor Reyes. Permiso. Víctor Reyes para cultura. ¿Quién y por qué no puede? Víctor es del equipo de Mauri. El que coordinó la parte cultural de la campaña de Abinader, lo que pasa que ustedes son mezquinos. Digo, ustedes no, pero él. Porque Amori nunca te metió en un musical. Exacto. Tú no cantas. Déjale ese rencor. Y tú no tienes cara de musical. Son musicales sin barriga. Musicales sin barriga. De pirata. Tú no tienes cara. Luis sabe. Tú no tienes barriga. Luis sabe. Luis sabe. Presidente. Para ustedes. Yo le estoy hablando a Luisito. Le estoy hablando al amigo. Luis, tú sabes. Luis. Al ambiente. Tú sabes que no le he pedido. No te he pedido nada para los míos. Tú lo sabes. Eso es verdad. Cobrate, Julio. Cuidado. Ni lo tuyo han pedido nada para ti. Cobrate, Julio. Ni él sabe que tú tenías tuyo. Es que él es el mismo. Él es el mismo. Pide para él. Para los míos, para él. Luis sabe que no le pido nada para él. No, para ti. Es verdad. Tengo los míos ahí. ¿Cuál el es que va para cultura. Y se fajaron los míos. Es a Mauri Sánchez. Bien. Él se lo merece. Ustedes mencionaban. No te una la campaña. Miguel Ortega para el 4. No presionen. Sí. Pero eso es más. No, mire. No, y María Moñito también está en la pelea. También. A Mauri. Está Raful, padre. Si es a Mauri, se salvó su grupo. A Mauri. Pues tiene su grupito. Tony Raful, ¿verdad? Sí. No, deja su cotorra. A Mauri tiene su grupo. Pero como bueno. Todo el mundo. Pues, todo el mundo no. Tú tenés el anillo. Cuidado. Raful es diputado del Parlacén. Bueno, pues a menos que renuncie. Ese viaje de botella que es por allá. No. Parlacén no resuelve nada. No te metes en eso diplomático. Raful. Eso es el papá de Farideh. El papá de Farideh. Bien, pero yo estoy hablando de la institución, no de él. No hables así de la institución que tú no conoces. No, yo estoy hablando del Parlacén, no resuelve nada. Hay que reconocer que el Congreso de aquí trabaja. Hay su par de ladrones con el agua ahí. Pero no lo vamos a lamber ahora. Aunque lleguemos. ¿Me entiendes? No lo vamos a lamber. Suave. Tú ibas a decir algo de Jenny Berenice. No, Aguilucha. Él se perdió. Tú sabes que él no iba a dar la idea. Él se perdió hace rato. El divaría. Él no se acuerda por lo que le da. No te vayas. Termina con Jenny Berenice. Termina con Jenny Berenice. Se le olvidó. Aguilucha. Que usted mencionaba ahorita lo de Caribe. ¿Por qué tú no ratificas que lo de Aguilucha? ¿Qué tú quieres decir? Sí, él dice amarillo. La cosa, pero nosotros la digamos. Esa es mi amiga, Esa es mi amiga. Mi amiga. Que usted mencionaba ahorita lo de Caribe. Teníamos los niños en el mismo colegio, la veía ahí siempre. Procuradora, ella o Miriam. Yo prefiero a Miriam. Yo prefiero a Jenny. En los sistemas judiciales elijan. Miriam. Me voy con Miriam. Miriam. ¿Con qué te vas? Por tres meses, Miriam. Tres meses. Mira, los tres primeros meses, Miriam. Berenice. ¿Con quién te vas? Con Berenice. A Miriam le tiene un expediente guardado. Tú ni sabes lo que estás hablando. ¿Por qué tú me estás maltratando hoy? A Miriam yo la quiero para un solo caso. Miriam Germán. ¿Tú no sabes quién es Miriam Germán? Documentate. Pero ven acá. ¿Cómo lo vas a saber? Miriam, por favor. ¿Se parece a Kenny? Espérate. Va. Referencia, ¿no? Vaya, vaya.